año más nos hemos congregado en esta nuestra casa, este nuestro hermoso templo de San Sebastián de la Villa de Agüímez, con la intención de oficialmente dar comienzo a los actos religiosos en honor a nuestra Madre amada, la Virgen del Rosario. Siguiendo la tradición de pregonar estas fiestas, iniciada en el año 1959 con motivo de la coronación canónica y nombramiento como alcaldesa mayor perpetua de la Villa de Agüímez, acogemos hoy a este nuestro hijo, el hijo de nuestro pueblo, invitado por la comisión parroquial para tal menester. Haciendo un fugaz repaso por los anteriores pregoneros, consideramos destacar que en la mayoría de las ocasiones se han elegido a hijos de Agüímez, y cuando no ha tenido lugar esta premisa, se ha encomendado a personas o de raíz agüimense en sus antepasados o con hechos muy vinculados a nuestro pueblo, como párrocos, farmacéuticos, maestros o estudiosos de la historia de Agüímez. Hemos encontrado pregones de diferentes matices, unos cargados de fechas y hechos históricos, otros eminentemente marianos, pero en todos se recalca el amor y la devoción a la Virgen del Rosario. Nos preparamos para escuchar el pregón número 60 a cargo de Matías Romero García. A Matías lo conocí a finales de los años 60 del pasado siglo y con el tiempo ha ido creciendo ese vínculo de amistad. Matías es de Agüímez. Nació aquí en el seno de una familia de 5 hermanos. Correteó por nuestras calles. Tuvo la suerte de recibir las enseñanzas de los recordados y siempre presentes hermanos de La Salle. Formador especial en el aprendizaje de Matías fue el hermano Teódulo. Continuó su preparación en el Instituto Joaquín Artiles. Siguió sus estudios académicos en Las Palmas hasta obtener, entre otras materias, el título de graduado social. Profesionalmente trabajó en la banca y en un grupo de empresas. Hoy disfruta de su merecida jubilación laboral. Se casó con una agüimense y es padre de 3 hijos. Siempre consideré a Matías como una persona inquieta, social, perseverante, activa, emprendedora, de firmes convicciones y exigente consigo mismo. En la Asociación La Salle comenzó como socio de número, pero pronto, por su inquietud e interés, fue asumiendo responsabilidades. Se comprometió y cumplió con todo lo que se le iba recomendando. Llegó a ocupar la presidencia de la misma en 2 ocasiones diferentes. En los años del año 1972 al 1982 y de enero del 92 a diciembre del 93, quizá en la época más crítica por la que ha pasado la asociación, pero supo superar la crisis y reconducirla. Durante su mandato se creó el grupo de Mayoret y comenzó la representación de la pasión. Pero quiero destacar su labor, acompañado como siempre de un buen equipo de voluntarios colaboradores en la cabalgata de Reyes. Logró consolidarla, dirigiéndola desde el año 1985 al 2009. Él se responsabilizaba de elegir y dirigir a los principales personajes en cada edición. Controlaba los diferentes grupos de ensayo del resto de personajes. Organizaba y dirigía a todos los componentes del cortejo y cargaba con toda la responsabilidad de la organización, siempre bajo la tutela de la Junta Directiva, a la que tenía al corriente de todos los pormenores y problemas que iban surgiendo. A él le debemos la puntualidad en la hora del comienzo de la comitiva del 5 de enero. Se lo propuso, lo logró y lo perpetuó. En su momento, quiso dar un paso al lado para que otros cogieran experiencia y responsabilidad y de esta forma pudiera continuar
la representación del auto de Reyes y la cabalgata. Pero no ha dado tregua a su interés y curiosidad por todo lo concerniente a la asociación. Actualmente está colaborando en un grupo dedicado a recopilar toda la información, tanto escrita como fotográfica, de la asociación como preámbulo a una posible publicación de un libro. Pero no solo se ha involucrado en la asociación, fue secretario de la extinta Comisión Parroquial de las Fiestas de Rosario y, como no podía ser menos, participa en los carnavales. Desde hace mucho tiempo es integrante de esa murga que viste de payaso y en su mano lleva un vaso, los sombreritos. Vamos a ver qué nos depara hoy Matías en su pregón. Gracias. Buenas tardes. Gracias por el amable saludo y las emotivas palabras en la presentación que ha hecho sobre mi persona Juan Rafael Caballero Caballero. Agradezco la asistencia de todos y bienvenidos a este pregón que hace el número 60 de la Fiesta del Rosario en esta tarde-noche del miércoles 3 de octubre de 2018. Hoy es un día muy especial para mí, como también lo fue el pasado 5 de mayo, cuando en este mismo lugar nuestro párroco, don Miguel la Antigua Barrera, me felicitó por dos motivos: el sacramento de la confirmación que iba a recibir mi hija Marta en la ceremonia que minutos después iba a ser oficiada por el señor obispo. Entonces era evidente mi presencia. Al mismo tiempo me comunicó la decisión del Consejo Parroquial de haber sido elegido para pregonar la Fiesta del Rosario de este año. Para ser sincero, me quedé sin habla. Pasé de la sorpresa inicial por la inesperada noticia al regocijo y orgullo por la tarea encomendada. Agradecimiento por la invitación y honor al aceptar colaborar en evento importante para la Villa de Agüime. Honor de continuar, como hijo de Agüime, la corriente ininterrumpida de cantores de la Gloria de María y de las entrañables fiestas del Rosario, y contribuir con esta clara expresión de la identidad religiosa a la devoción mariana tradicional en esta villa. Los que vivimos o pertenecemos a este pueblo estamos obligados a hablar de lo que conocemos, de nuestra vivencia y experiencia, a expresar nuestros sentimientos y a hacer aflorar nuestras emociones. Por ello, voy a intentar transmitirle mi visión particular de recuerdos que se agolpan en mi memoria, pero estrechamente unido a la vida de la Villa de Agüime, de hoy y de un ayer no muy lejano, como si de un viaje a través del tiempo se tratara. Algunos datos históricos también, de la Virgen y de su culto, que siempre interesan e irán apareciendo en el transcurso de esta lectura, aunque es de sobra sabido y ya ha sido expresado en otros pregones. Comenzamos por desglosar algunas de las prácticas tradicionales que han constituido y constituyen todavía hoy hitos en la devoción mariana. Mayo, mes mágico que trae consigo devoción, agradecimiento y belleza, en el que cada uno de sus días está decorado con flores, a modo de culto especial a la Virgen. Por ese motivo, vamos a recordar la brillante etapa de la enramada de mayo, que consistía en adornar el altar con una gran variedad de flores. Cuanto más elaborada fuera la creación, más admirable y extraordinario era el resultado. Sin olvidarnos de la felicidad que nos transmitía después de vivir la Semana Santa. Es decir, nos aportaba la luz necesaria para empezar de nuevo. Sin embargo, esta tradición fue decayendo a mediados de los años 80, hasta que desapareció totalmente a principios de los 90. A finales del mes de abril, el párroco exponía a la puerta del cancel la organización. Había días que estaban reservados para algunos grupos concretos,
como por ejemplo la adoración nocturna, a la que le pertenecía el primer sábado porque, una vez finalizada la ramada, seguían en la iglesia con la vigilia de oración al Santísimo. Otra fecha determinada correspondía a la Asociación La Salle, coincidiendo con la celebración del patrón San Juan Bautista de La Salle, y el día 30 de mayo, festividad de San Fernando, estaba destinada al barrio que lleva su nombre, agrupando a la urbanización Obispo Fría y Las Cursitas. Por el contrario, los días restantes se le asignaban a otros sectores. Además, participaban los distintos grupos de la parroquia. Una vez definida la fecha, cada grupo elegía a su representante, quien se encargaba de recaudar fondos entre los vecinos para sufragar los gastos. Luego, el día señalado, se iba a la iglesia desde las primeras horas de la mañana para confesionar la enramada. Las mujeres colocaban los pedestales altos y de menor altura a los lados de las escalinatas, formadas con cajas de madera que posteriormente se forraban con manteles y sábanas blancas o azules. También preparaban las jarras con ramos de diversas flores, calas, azucena o lirio, y con la maceta de lecho que se traían de las casas formaban un verdadero jardín. Los tules colgaban delante del altar mayor, mientras la imagen de la Virgen del Rosario presidía sobre su trono. Por la noche se acudía a los actos religiosos, puesto que todo el mes estaba dedicado a la Virgen, y el pueblo diariamente iba a rezar el rosario y a cantarle. Al terminar, se entregaba el dinero recaudado a la parroquia. Es cierto que existía una rivalidad entre los diferentes grupos, es decir, que cuantas más flores y vela tenía el altar, más apreciada era la enramada. Como anécdota, he escuchado a personas de más edad decir que los años 60 fueron muy nombradas las que realizaba el personal del almacén de empaquetado de tomate de la comunidad Quintana en Pileta. Queridos amigos, no estaría de más que Agüímez la recuperara nuevamente, combinando la tradición con la modernidad, dado que forma parte de nuestra historia. De esta manera podemos revivir esta fascinante experiencia y sentir el entusiasmo que envolvía nuestros corazones, además de ofrecerle compañía, afecto y buenos deseos de manera especial a nuestra Virgen del Rosario. Y es que el amor es el sentimiento más poderoso del universo, porque de manera mágica se convierte en la llave maestra que abre las puertas de la felicidad. Otra tradición que ha reflejado la devoción religiosa de Agüímez es la enramada de la cruz. En un pueblo con encanto y colmado de tradiciones, no podía faltar la enramada de la cruz, cuyo símbolo adorna todos nuestros barrios, en especial el de Las Cursitas, donde podemos apreciar cada año las flores que engalanan la cruz de la montaña y las ubicadas en el acceso al casco de Agüímez. Estas fueron renovadas este año y están talladas en piedra verde, propia de nuestro pueblo, mientras que el pedestal donde reposa se revistió con piedra de aruca. Sin embargo, días antes a esta celebración se colocan las originales de madera para que puedan ser enramadas. Además, nuestra noble y hermosa Villa de Agüímez conserva una excelente joya que le proporciona protección a su pueblo. Esa riqueza que nos hace afortunados de poseerla es la cruz que está sobre el cimborrio de la iglesia parroquial. Cada día y en cualquier momento nos guía y nos acompaña en el camino que toma nuestra vida. Nos aporta esa ráfaga de luz y de esperanza que se ve reflejado en nuestro cielo radiante. Nos acercamos a ese tesoro siempre que visitamos nuestro templo, y gracias a este acto sencillo pero relevante la tenemos presente. La magia del mes de mayo se puede palpar en cada rincón del pueblo, y nuestros ojos son testigos de una devoción que pervive en el tiempo, porque se han sentado los cimientos para que los jóvenes sientan con orgullo que es suya, muy suya,
en la que cada familia contribuye y enrama una pequeña cruz que luego colocará delante de su casa. Hoy la tradición se mantiene en numerosos domicilios y al entrar en muchos hogares podemos mirar esa cruz tan entrañable para seguir cultivando y defendiendo nuestra costumbre que pasará de generación en generación y que marcará un nuevo capítulo en nuestra vida. Como punto de partida, la confesión es uno de los momentos más importantes de esta destreza, porque es el primer instante en el que empieza a volar nuestra imaginación. No existe una cruz precisa en cuanto a medida y a material se refiere. Recordemos que antiguamente era muy común visitar las carpinterías y pedir un trozo de madera que con ilusión se cortaba en dos partes que se perfeccionaba hasta unirlas con clavos y elaborar la cruz. Sin embargo, en la vida todo evoluciona y un ejemplo de ello es el detalle innovador con el que cuenta la floristería. Es decir, utilizan el corcho y las flores se clavan en él. La creatividad es un ingrediente fundamental de la enramada, puesto que las variedades de flores nos permiten cumplir con nuestras expectativas. No se ha definido un criterio concreto para elegirla, sino que en esa ocasión entran en juego la pasión y las sensaciones de cada persona. Asimismo, con esta vivencia seguimos manteniendo encendida nuestra llama interna, que nos ayuda a cultivar nuestra creencia y en la que nuestros recuerdos florecen. Es decir, vivimos esta experiencia para disfrutarla, para compartirla con nuestros seres queridos y en honor de las que nos lo enseñaron y ya no están con nosotros. Por otro lado, para conmemorar este día tan señalado, se celebra la tradicional caminata, iniciándose desde las Tres Cruces. Durante la excursión, la mayoría de los asistentes suben caminando y compartiendo anécdotas con los demás. Avanzan entusiasmados y llenos de optimismo, y es que una vez que han llegado a su destino, la veneran con el rezo del rosario y empiezan a brotar sentimientos de gratitud, constancia, amor y protección, sin olvidarnos de las peticiones. Seguidamente, escuchamos la palabra y reflexionamos con sus enseñanzas. Un detalle muy significativo y valorado es la merienda, realizada como broche final para concluir con la actividad. Este refrigerio es posible gracias a la confraternidad y a la bondad de los que participan, que llevan comida para compartir con los demás. En este acto tan natural relucen algunos valores morales como el respeto, la igualdad y la humildad. Además de convivir como buenos creyentes en la sociedad que formamos. Son hermosos detalles que embellecen esta fecha. Una vez finalizada la excursión, nos vamos ilusionados con las energías renovadas y con ganas de seguir dando lo mejor de nosotros mismos. Sabemos que no es un adiós, sino un hasta pronto, porque nuestra cruz estará acompañándonos todo el mes de mayo, pero la fuerza que nos proporciona para consolidar nuestra fe nos la brinda todos los días del año. La divisaremos en nuestros recuerdos que hace que la tengamos presente en nuestra retina y que nuestra mirada brille con su luz propia. Dicen que en los mejores momentos no hay fotos, pero están guardados en un maravilloso lugar, en nuestro corazón. La preparación de la fiesta empezaba con el solemne novenario, donde la asistencia de los fieles durante estos nuevos días se hacía notar. Y es que Agüímez presumió de traer a los mejores predicadores de la diócesis desde el año de la coronación. Hablamos de datos históricos y también de vivencia. En una de las primeras reuniones que celebró la Comisión de Fiesta durante el mes de julio de 1973, don Lorenzo Santana Artile sugirió la idea de realizar la bajada de la imagen de Nuestra Señora del Rosario como se hace en Teror con la de la Virgen del Pino. Por ese motivo fuimos a la Villa Mariana, donde desafortunadamente
no obtuvimos la información deseada. No obstante, los comisionados Lorenzo Santana Artile, Juan Rafael Caballero Caballero, los hermanos Francisco, Pancho y Antonio Bordón Méndez, Bartolomé Acosta González y yo, continuamos por el camino que habíamos trazado y que nos conducía hacia nuestro objetivo, eso sí, con el ánimo presto y la voluntad necesaria. Luego visitamos la iglesia del Lomo Magullo, cuya apertura de los actos con motivo de la festividad de la Virgen de las Nieves estaba próxima. Esta experiencia fue muy valorada y positiva, porque tuvimos la posibilidad de documentarnos y recabar la información necesaria para poder llevar a cabo nuestro pequeño ingenio, que se convirtió en un gran proyecto. Es cierto que para nosotros suponía un reto, pero gracias al esfuerzo acompañado de motivación y constancia, nos proporcionó la claridad necesaria para seguir caminando y alumbrando el sendero que nos conduciría a nuestra apreciada meta. Los trabajos de trazado, preparación y soldadura los ejecutó don Carlos Rodríguez Ruano, a quien hubo que convencer para que lo hiciera, dada la gran responsabilidad que adquiría. Él y su hijo Santiago también nos acompañaron en la visita realizada a la Villa de Toror. Contábamos con que se trataba de una laboriosa tarea en la que el nivel de dificultad iba creciendo a medida que se perfeccionaba el objetivo, pero intuíamos que imposible no sería, porque nuestra fuerza de voluntad era la protagonista de esta historia. Para tal fin, preparó un sistema mecánico de raíles desde el camarín hasta los pies del presbiterio, y los honorarios ascendieron a 15.000 pesetas. Sin embargo, el material utilizado se reemplazó por otro más ligero en tiempo del párroco don José Ramírez Ramírez. Era una novedad. Todos estábamos ilusionados y a la vez deseosos de que llegara el gran día, porque queríamos brindarle al pueblo el regalo que le habíamos preparado. Cada granito de arena era imprescindible para este proyecto lleno de enigmas. Por eso, los hombres realizamos el montaje y las mujeres se dedicaron a coser las sábanas y los tules que simulaban nubes que flotaban libremente en ese espacio, como si de un cielo se tratara. El encargado de deslizar la peana con la imagen fue don Francisco Rodríguez Suárez, el sábado 29 de septiembre y la subida el martes 9 de octubre, siendo párroco don José Santana Arencibia y sacristán don Vicente Caballero Cazorla. A partir de 1977 se instauró este acto el jueves antes de la fiesta principal y el sábado siguiente a este. El desenlace de esta vivencia tuvo un final feliz. Fuimos capaces de solventar los pequeños obstáculos que nos encontramos a lo largo de nuestro preciado viaje y de llegar a nuestro destino, puesto que contábamos con el ingrediente estrella de la receta, la fe. El haberlo conseguido fue la mayor satisfacción personal para todos. Y es que este es sin duda el acto más emocionante que vivimos los agüimenses. Como cada año, con especial arraigo para conseguir engrandecimiento aún más esta fecha con orgullo. Era muy difícil que no afloraran nuestros sentimientos en algún instante de espera de este corto trayecto en el que se producía la bajada de la Virgen del Rosario, ya fuera mediante una sonrisa, pidiendo nuestro deseo o asintiendo con la cabeza para agradarle un sueño cumplido. Mientras contemplamos ese descenso acompañado de movimientos lentos y suaves, apreciamos la excelencia y la generosidad de nuestra madre. Eran momentos de lágrima y emoción contenida al ver más de cerca esa cara y esos ojos que se clavan en el corazón. La Virgen de Nuestra Señora del Rosario está presente en nuestros corazones. Conoce con una mirada transparente y sincera el afecto, los pensamientos y las inquietudes que tenemos guardados en lo más profundo de nuestro ser.
Y es ella, con esa sonrisa que nos brinda, la que nos transmite una serie de sensaciones que son inexplicables, pero que al mismo tiempo nos hace vibrar y brillar con su luz. Esta es la razón por la que nos sigue impresionando cuando la vemos en el camarín, a los pies del altar, paseándola en procesión o delante del pórtico de la iglesia esperando la romería ofrenda. En ese preciso momento somos testigos de la hospitalidad de nuestra gente, reflejada en la participación de los diferentes barrios que constituyen nuestro municipio. Además de venir acompañado de buenas intenciones, deseos y tradición, traen en su carreta una serie de productos que serán entregados a Cáritas, quien posteriormente lo repartirá de manera justa y solidaria a las personas que necesiten esta ayuda, brindada con benevolencia e ilusión. Con este detalle, apostamos por la igualdad y defendemos la unidad de nuestra villa de Agüime, donde sabemos que un gran cambio empieza siempre con un pequeño paso. El acto de la ofrenda es una manifestación religiosa y popular en honor de la Virgen del Rosario, que sepamos empezó en el año 1970 con desfiles de carrozas seguidas de rondallas y grupos folclóricos. Si retrocedemos en el tiempo y centramos nuestra visión en el pasado, nos damos cuenta que en el recuerdo quedan los sanroqueños, los granjeros o los cebolleros de Agüime, Seumajé y coros y danza, quienes acompañaban a la carreta del ilustre ayuntamiento, la misma que representaba a nuestro municipio en la fiesta del Pino en Teror, sin olvidarnos de las niñas de la sección femenina del taller de artesanía de Agüime, abriendo el desfile y entregando su ofrenda. Más tarde se incorporó el grupo de doña Eugenia Suárez Artil. Por otro lado, todos los gastos ocasionados por los actos religiosos y los originados por la celebración de la ofrenda eran pagados exclusivamente por la comisión. Por lo tanto, los medios económicos se conseguían mediante rifas y se vendían de puerta en puerta, recorriendo el pueblo, aunque también aprovechábamos las salidas que realizaba la banda de cornetas y tambores de La Salle en esos meses estivales para venderlo en las diferentes localidades donde actuaban. Para promover dicha recaudación se hicieron funciones en el cine y además recibíamos donaciones. Como dato curioso, transcribo parte de un escrito firmado por mí como secretario que dice: la comisión profiesta Nuestra Señora del Rosario de la Villa de Agüime saluda a Carmen Méndez Vega por el donativo tan significativo recaudado entre sus compañeras de trabajo. Por medio de este documento le comunicaba que el tesorero había ingresado en la cuenta de la entidad bancaria la cantidad de 5.165 pesetas, fechado el 18 de septiembre de 1973. No obstante, en esta fiesta de siempre han existido dos comisiones, la parroquial y la municipal. Eso sí, cada una con su competencia bien definida. Sin embargo, a partir de 1979, el ayuntamiento se encargó de satisfacer todos los gastos de la romería ofrenda. En 1996, con don Marco Hernández González como concejal de festejo, la romería ofrenda dio un vuelco total e inesperado. Para asimilar el sentido que toma nuestra fiesta, es necesario entender el cambio que ha experimentado el municipio. Y de esta manera se puede comprender la evolución de la fiesta. Hablamos de fiestas que son del pueblo y para el pueblo, en las que vamos a involucrar a cada habitante de nuestra villa de Agüime y en donde disfrutaremos de manera acogedora del maravilloso recorrido por nuestras calles. Además, en esta celebración se nos brinda la oportunidad de afianzar nuestra solidaridad, construir nuevos lazos de amistad, recordar momentos vividos y, sobre todo, amar y valorar nuestras costumbres, en los que los grupos ponen el colorido y la alegría para seguir disfrutando.
La esencia de esta festividad está grabada en el corazón de los canarios. Tenemos ante nosotros un legado y una herencia que nos ha brindado nuestra tierra canaria, razón por la que tenemos que defender nuestras raíces e impulsar nuestra cultura popular, que nos ha proporcionado una identidad y que, de manera u otra, forma parte de nuestra historia, haciéndonos único e irrepetible. Somos muy afortunados, dado el abanico de posibilidades que nos brinda UIME. Gracias a su evolución en diferentes ámbitos, como cultura, servicios sociales, educación, mayores, infraestructura, deporte y un largo etcétera. Pertenecemos a un lugar que la historia, a través del tiempo, ha ido forjando. Nos han premiado con un gran municipio lleno de calidad de vida, acompañado de un futuro esperanzador. Hay algunos lugares que ofrecen mucho. A UIME lo ofrece todo. La cultura de un pueblo es su propia historia. Es sobre todo lo que nos rodea y también la huella de la gente. Los cantos y piedras de este templo, si los escuchas, cuentan y dicen cosas. Son testigos silenciosos, junto a la imagen de Nuestra Señora del Rosario, de hechos relevantes. En años recientes, otras imágenes de la Virgen, con varias advocaciones, han visitado nuestra villa y sus devotos han tributado también homenaje y veneración a la Virgen del Rosario. Y ella se ha mostrado como intercesora ante sus devotos. En varias ocasiones ha sido visitada por la imagen peregrina de la Santísima Virgen de Fátima, en misión diocesana que recorría las diferentes parroquias de la diócesis. Era mayo de 1972. La visita anunciada, celebraron charlas y catequesis para los jóvenes en el Colegio Jesús Sacramentado. Su entrada triunfante se hizo a hombro sobre una parihuela desde el sifón hasta la iglesia, proclamando el mensaje del Rosario en familia. 4 años después, el 19 de diciembre, promovida por el Movimiento de la Virgen en Familia, se realiza una concentración mariana interparroquial con el mismo fin. También la visitó Nuestra Señora del Buen Suceso, con motivo del bicentenario de la imagen. En 1792 partió desde nuestra parroquia hasta la ermita de Carrizal. Fue despedida por nuestro patrón, quien la acompañó hasta el límite de Ingenio. Este mismo acto se repitió con la procesión romería el día 8 de agosto de 1992. Desde la iglesia de San Sebastián, un gentío de todas las edades y de diferentes lugares llegaron a la villa para despedirla y acompañarla. La fe de un pueblo se ha mostrado nuevamente en la calle. Otras personas las esperaban bajando el Mondragón y durante todo el recorrido, con fervor, devoción y cariño, cantando y rezando el rosario durante el trayecto, hasta la llegada a la parroquia que lleva su nombre. También merece la pena ver a la Virgen del Rosario como previsora y mediadora en algunos hechos históricos relacionados con nuestra villa. En uno, la Virgen se mostró previsora ante posibles males. En otro, excelente mediadora de conflictos. Quiero recordar un hecho que posiblemente muchos de los de aquí presentes aún retienen en su memoria. Sucedió el 5 de octubre de 1986, estando de párroco don Pedro Suárez Medina. Al regreso de la procesión, mientras despedíamos a la imagen de Nuestra Señora del Rosario, al tirar la traca de costumbre, con el trueno final se oyó una fuerte explosión seguida de un ensordecedor ruido que rompió parte de los cristales de los ventanales del tambor, que impactaron sobre el piso. Por fortuna, en el incidente no hubo que lamentar males mayores. Todo quedó en una anécdota para contar. O aquel sábado 30 de septiembre de 1978, cuando la Virgen del Rosario se asomaba por primera vez a la calle con su nuevo y grandioso trono de plata. Al terminar el acto de la romería, un grupo de personas del cruce de Arinaga se embarcaron en la aventura con intención de quedarse
dentro de la iglesia, protagonizando un encierro. Fue el inicio del despertar de un pueblo, cuyo fin era reivindicar las obras de electrificación de la parte norte del barrio, promesa de año que no se cumplía, careciendo de esta y otras necesidades básicas que permitiera vivir dignamente. Los representantes municipales accedieron a la petición realizada por los vecinos y se alcanzó momentáneamente un acuerdo satisfactorio entre las partes. Muchos pregoneros han manifestado que hay personas que han acumulado méritos a lo largo de los años en beneficio de nuestro pueblo y de la comunidad, y que ha llegado el momento de hacerlo público para que las generaciones de hoy y de mañana vean reflejados sus méritos y el agradecimiento de todos. Entiendo que lo han solicitado a nivel civil. Por eso vengo a proponer hoy a los miembros del Consejo Parroquial que sean ellos los primeros en pasar a la historia como las personas que, atendiendo el sentir de la comunidad a la que representan, se hagan eco de esas solicitudes mediante una placa escrita con el nombre y una breve línea donde conste sus méritos. ¿Y qué mejor sitio para recordarle que rotulando con sus nombres el edificio y las diferentes salas del complejo parroquial, donde a lo largo del año la transitan infinidades de personas adultas, jóvenes y niños que vienen a charlas prematrimoniales, cursos de confirmación en la fe, catequesis para padres y de preparación para la comunión, cooperantes de Cáritas, preparación para la liturgia y actos en fechas señalados como el compartir el día de la vigilia pascual o en Semana Santa. Como sugerencia, pueden empezar identificando el patio, llamándolo Patio de los Remates, en consideración a don Pedro Rodríguez Romero, quien ejerció de vocero durante más de 45 años y de presidente de la oración nocturna desde el 7 de febrero del 67 hasta su fallecimiento en 2017. Estoy seguro de que a más de uno le pica la curiosidad, preguntando el motivo e interesándose por la vida y el hecho que dio lugar a tal nomenclatura. Que vive el entusiasmo popular para que unas personas que son merecedoras de ser recordadas. Aprovechando este momento, no puedo olvidarme de recordar a dos personas que nos han dejado: el pregonero del año 2009, don Juan Artiles Sánchez, un asiduo asistente a los pregones de esta fiesta, así como gran devoto de la Virgen del Rosario y entusiasta colaborador de las mismas, conmemorándose ayer el primer aniversario de su fallecimiento, y también a don Francisco Macías Ortega, coordinador de la Consejería de Festejos del Ayuntamiento de Agüime durante muchos años, personas que por distintos caminos lucharon y perseveraron por y para engrandecer la festividad de Nuestra Señora del Rosario. Queridos agüimenses, este evento de la fiesta del Rosario es también una ocasión para ensalzar a la Villa de Agüime, que acoge y venera a la Virgen. Agüime ya no es un pueblo desconocido y lejano para muchos. Al contrario, es un lugar lleno de historia y de encanto, visitado actualmente por muchos turistas a lo largo del año. Por ello, la Villa de Agüime sigue considerada como destino turístico de primer orden y parada obligatoria para las personas que visitan la isla. Nuestro templo de San Sebastián, declarado Monumento Histórico Artístico Nacional el 1 de marzo de 1981, de estilo neoclásico, es uno de los principales reclamos turísticos. Como podemos comprobar, consta de tres naves de una misma altura. En la nave central se ubica el altar mayor, con el sagrario principal y las imágenes, entre otras, del patrón San Sebastián y la compatrona, la Virgen del Rosario. La capilla de la Epístola, dispuesta en la nave de la derecha, al lado de la antigua entrada a la sacristía. Y en la nave de la izquierda, la capilla del Evangelio. El cimborrio, que destaca sobremanera del paisaje de la villa, por sus características, es único en Canarias. En noviembre del pasado año
fueron recolocadas la ventana de la linterna, donada por la murga Los Sombreritos, demandada durante muchos años por las filtraciones de agua a consecuencia del deterioro de las mismas. Numerosos son los tesoros arquitectónicos en su interior. Sobresalen el cuadro de las ánimas, el retablo del Calvario y el de Santa Marta. El de San José y el del Corazón de Jesús son de reciente instalación, donado por los hermanos don Joaquín y doña Ana Romero Hernández, naturales de esta villa. También se conservan imágenes de varios artistas y diferentes estilos. El Ayuntamiento de Agüímez tiene un convenio firmado con la parroquia de San Sebastián, según el cual la iglesia permanece abierta de lunes a viernes en horario de mañana, donde se oferta a conocer el patrimonio religioso. Se lleva contabilizado un promedio de 200 personas diarias, lo que hacen un total de 52.000 visitantes al año. Los turistas, con visitas guiadas, pasean por calles y callejones del casco antiguo, donde pueden admirar un museo al aire libre, un lugar de encanto y de encuentro para todo aquel que quiera disfrutar de la cultura. Además, el recorrido permite conocer con detalle nuestra arquitectura tradicional. Existen otras herramientas con las que nos damos a conocer. Gracias a la tecnología, nuestra calidad de vida ha mejorado, dotándonos de múltiples facilidades para conectar con el mundo digital. Por ese motivo, disponemos de grandes recursos. Uno de ellos es la web parroquial, cuyo medio de comunicación nos permite estar informados de las novedades y curiosidades relacionadas con la parroquia. Esta herramienta promueve un contacto cercano y familiar con nuestra iglesia y nos permite acceder a la información desde cualquier punto de la tierra. Es evidente que este magnífico proyecto ha obtenido resultados positivos, ya que cumple 4 años el 6 de octubre y durante este tiempo ha superado las 650.000 visitas, un trabajo que ha conseguido don Carmelo Guerra Sánchez. Dejadme ahora que, llegado al final de este pregón, trace unas pinceladas en directa referencia a la imagen de Nuestra Señora del Rosario y a los actos que se celebran en su honor. Nuestra Virgen tiene un doble raigambre, pero de raigambre agüimense, imagen de estilo sevillano y regalada por el párroco de Agüímez, Juan Fernández Vélez. La devoción proviene del siglo XVII, a raíz de su nombramiento como protectora ante desgracias naturales. Desde 1889, primera vez que se celebró la fiesta del Rosario en el nuevo y actual templo, su fiesta ha sido celebrada ininterrumpidamente. La Virgen del Rosario, coronada por el obispo Monseñor Pilday el 4 de octubre de 1959, es la segunda imagen mariana en recibir esta distinción en la diócesis de Canarias, tras la patrona Nuestra Señora del Pino. De neto sabor dominico, el rosario fue traído como emblema devocional mariano. No en vano existió en Agüímez el convento de los padres dominicos, y en su fiesta patronal María es acompañada por los santos Domingo de Guzmán y San Vicente Ferrer, que lucen hermosas tallas, obra de Luján Pérez. Como otras advocaciones marianas, también la Virgen del Rosario desciende solemnemente de su camarín, como si quisiera situarse en el mismo suelo que sus hijos agüimenses y convivir más de cerca con ellos durante unos días, y luego vuelva a repetir la solemnidad de esa subida entre el afecto y el cariño de sus fieles. Con motivo de la boda de oro, de la coronación y nombramiento como alcaldesa mayor perpetua de la villa, los hijos de Agüímez le regalan en esta ocasión a la Virgen del Rosario un manto color burdeo, la saya y el traje del niño. El acto de bendición fue realizado el 2 de octubre de 2009 por el obispo don Francisco Case Andreu, siendo párroco don Francisco González González. Durante varios días nos ofrecen un programa repleto de diversas actividades. Acudamos, pues, a inundar las calles de alegría. Acerquémonos a participar de esos momentos de encuentro y convivencia. Ya hemos disfrutado de la subida del Millo y de la trilla del agua y del gofio.
hoy con la lectura de este pregón, mañana con la bajada de la Virgen, siguiendo con una diversidad de actos de esparcimiento, diversión o devoción: la romería ofrenda, verbena, juegos infantiles, la feria de ganado, lucha canaria, el rosario de la aurora y una multitud de actos que hacen única estas celebraciones, junto a la riqueza histórica y cultural o la pasión de su gente por estas fiestas populares declaradas de interés turístico nacional desde el año 2002. Tengo que agradecer en primer lugar a mi familia la posibilidad de haber realizado este pregón, de manera especial a Marta, que ahí la tenemos con el proyector, por su apoyo incondicional y motivación fundamental para la elaboración de este trabajo. También a los presentes, amigos, compañeros, vecinos, mi admiración y gratitud por estar aquí hoy, escuchándome y arropándome. Sin ustedes, esta tarea que he estado llevando a cabo no hubiese sido realidad. Por último, mi agradecimiento también a don Plácido Abrante Gómez, encargado de la gestión del archivo parroquial, y a don Alberto Alejandro Benítez, coordinador del área de festejos del Ayuntamiento de Agüimes, por las facilidades que me han permitido para acceder a documentos y material fotográfico. El domingo 7 de octubre es el día grande. Es la fiesta litúrgica de la principal protagonista, la Virgen del Rosario, madre, reina y señora del sur Gran Canario. En este templo, su casa, ella nos espera y nos acoge, seamos creyentes o no creyentes. Con estas palabras sencillas pero sinceras, salida de lo más profundo de mi alma, he querido cantar a mi pueblo, pregonando la fiesta del Rosario, elevando la voz y dejando hablar al corazón, proclamando un mensaje y celebrando anticipadamente el gozo de esta fiesta. Mi deseo ha sido, sobre todo, lanzar a los vientos y a las personas una clara invitación al regocijo, a la alegría y a la reflexión. Muchas gracias por atenderme y felices fiestas. Thank you.